Queridos, muy buenas. Esto es La Liga es Mundial, capítulo número 20. No nos habíamos olvidado, hemos vuelto, ya estamos aquí. Lo hacemos con mucha fuerza porque ya están aquí las semifinales. Y qué ganas teníamos, qué nervios, qué tensión. Alberto Yogo, por Dios. Bueno, al final vemos un poco la luz al final del túnel, o vemos un poco ya el objetivo final. Quedan 4 de las 32 que empezaron. Mucha sorpresa. Sí. Hay que decir que no nos ganaremos la vida como pitonisos. No. Eso está claro. Yo ya estoy. Así que hay que seguir dándole caña al fútbol, al contenido, a la información. Sigues con vida, Albert. Yo con vida, estoy vivo. Yo soy. Me he adelantado por la izquierda. Soy como los croatas, ¿eh? Tengo más vidas que un gato. Vamos al menú del día. Lo que tenemos hoy por delante, con este arranque de las semifinales, tenían que venir Darío MH y Miguel Quintana, claro. Sí, sí, claro. Además, hoy van a estar más cómodos de lo habitual, que ya es mucho decir. Analizamos la figura de Luka Modric en este Mundial, un futbolista legendario y que está tirando del carro del equipo croata de una manera impresionante. Espectacular, Luka Modric. Y, como no, también nuestra gran Vero Boquete, la futbolista con la que hoy también queremos charlar largo y tendido. Y ya os habréis dado cuenta que hace rato que tengo aquí mi móvil vivo. Al final te lo llevas. Bueno, no es mío, ya quisiera yo. Al final te lo llevas. Este supermóvil que hace unas fotos espectaculares y que puede ser vuestro. Es muy fácil. Usáis el hashtag LaLigaEM20, entráis en el perfil @LaLiga y participáis para intentar ganar este móvil vivo que hace unos fotones. Y entonces, claro, dices, fotos, sí, hay que hacerse fotos hoy. Aprovechemos. Pero de un tema concreto para ganar una camiseta. Podéis ganar la camiseta de vuestro equipo y para eso os tenéis que hacer una foto con que explique cuál sería vuestro mejor momento del Mundial. Eso no es fácil. Pero, hombre, echad ahí un pelín. Es decir, pues mejor momento, hombre, pues claro, no va a ser el día de Marruecos. No, fue la foto merendando el día de contra Costa Rica. O fue el día que eliminaron a este equipo X que no quiere ver ni en pintura. Pues nos pasáis la foto y ahí entráis en el sorteo de la camiseta que más os guste. Eso es así de fácil. Aquí hay de todo, móviles, la camiseta de tu equipo favorito. Ya sabéis que no nos falta un perejil. Vamos, Alberto. Yo creo que cuando hagan el inventario, ¿de acuerdo? Aquí en la Liga es Mundial de artículos y elementos, ¿no?, que empezaron el programa y que han acabado. Pues igual hay alguna merma en alguno de los móviles o en alguna de los juegos FIFA o de las pelotas, de lo que sea. ¿Estás nervioso o no? Porque es que hoy empiezan unas semifinales de un Mundial. Sí, sí. Y además estoy no nervioso, pero sí inquieto. Inquieto. Porque además juegan dos futbolistas que a mí me encantan, me apasionan, como son Modric y Leo Messi, con el 10 a la espalda los dos, jefes y líderes absolutos los dos. Ninguno ha conseguido ganar un Mundial todavía. Claro. Y que se prevé que sea el último Mundial. Eso es. Al menos en plenas facultades. Bueno, conociendo a estos dos, cualquier cosa puede ocurrir. Así que ese partido para mí me suscita mucho interés de una Argentina que al final ha conseguido reponerse de ese batacazo inicial frente a Arabia Saudí y de una Croacia que, perfil bajo, boca callada, partidos muy largos, yendo a los penaltis, está consiguiendo el objetivo que es un país, Danae, de menos de 4 millones de habitantes, va a jugar su tercera semifinal mundialista. Desde el 98, la pasada y esta. Es impresionante. Es un hito increíble. Yo, para mí, chapo por ello. Ayer hablaba sobre esto, Luka Modric, lo escuchaba en la radio, ¿no? Decía, como somos un país tan pequeño, pues no suelen ponernos como favoritos, ¿no? Pero, y decía, pero ojo Croacia, decía, que estamos fuertes, que vamos decididos, ¿no? Y que podemos seguir dando la sorpresa, ¿no? Porque es cierto, ¿no?, que había protagonizado grandes hitos y que en esta ocasión nadie les ponía como capacitados para llegar tan lejos. Y eso nos encanta del fútbol. Sí. Eso, yo diría, que es lo que hace que el fútbol sea tan grande. Ese carácter imprevisible y que hace que todos los gurús y expertos y todos los que intentamos saber algo, digamos, sí, hombre, nada. Por eso las matemáticas, matemáticos del mundo, os queremos mucho, son aburridas, ¿no? Claro. O al menos así lo percibo yo. Y el fútbol es divertido porque uno no sabe lo que puede ocurrir. No es una ciencia exacta y eso lo hace todo. Ni mucho menos, totalmente. Hoy es el primer partido en el que se espera que los argentinos sean masa total, numerosísima y muy mayoritaria respecto a los croatas. Pero esto, quien lo puede saber mejor, yo creo, a esta hora, Alberto, porque lleva allí todo el Mundial y porque me imagino que ya habrá estado en las últimas horas captando el ambiente. Mira. Es Diego Campoy, ahí está, porque ya Sergio Fernández está de vuelta, ya está, ya no quiere saber nada del Mundial, pero Diego ha dicho, yo me quedo. Pero dijo Sergio que vendría aquí. Sí, yo aquí no le veo. Bueno. Yo no le veo. Bueno, a ver para la final. Hola, Diego, ¿cómo estás? Nos
Hola, ¿cómo estáis? Alberto y Danae, no os podéis fiar de Sergio en nada, ya lo sabéis. Yo hoy muy nervioso, estoy como Luka Modric, como Messi, de estos días que te cuesta dormir. Y está Doha, que hace un día espectacular, uno de los mejores días, porque los últimos dos no había partidos y también estaba la ciudad rara, estaba nublado, ha llovido incluso un día, pero con unas ganas tremendas de esta primera semifinal que se va a jugar en Lusail y que yo estoy contando las horas ya para que llegue. Claro, ¿se sabe cuál puede ser eso, el balance de aficionados argentinos croatas hoy en esa semifinal, si va a haber goleada de los sudamericanos? No tengo las cifras oficiales, pero me juego, Danae, una mano a que va a ser un 95% de argentinos seguros. Quiero contar cómo es la historia aquí del barrio de Bargua, que es donde están alojados todos los argentinos. De hecho, ha habido un poco de lío los últimos días porque no les querían renovar el alojamiento para la última semana. Ha habido un montón de jaleo porque muchos han fingido incluso tener COVID para quedarse más. Al final, parece que han conseguido solucionar todo menos mal. Sí, sí, sí. O sea, y aquí una montada tremenda. Pero es un lugar mágico porque es un troncito de Buenos Aires en mitad de Doha. Se han alojado muchísimos argentinos en una zona muy concreta y hoy, por ejemplo, día de partido, a esta hora están preparando asados, va mucha gente de fuera. El otro día vi una imagen que no se me olvida en la vida, porque fue una familia de India y a verlo, pues muy curiosos, con sus niños. Y claro, los argentinos ven a los niños, los empiezan a levantar en hombros, los ponen a cantar los cánticos de Argentina y los niños flipando así con cara de ¿pero esto qué es, papá? Y los padres grabándolo. O sea, es impresionante porque es muy bonito cómo no solo los cánticos, cómo no solo el estilo de juego, sino también una parte de Argentina ha conseguido llegar aquí a Doha, a ese barrio de Bargua, y los croatas hacen mucho ruido, pero muchísimo ruido. El otro día tuve la suerte de estar en el partido contra Brasil, y aunque fueran muchos menos, siempre estaban ahí animando, haciendo un montón de ruido, como para no también, conforme estaban jugando, pero hoy por goleada ganan los argentinos, vamos. Esa famosa canción, ¿no? En Maracaná volvió a ganar papá, ¿no? Que es la que están cantando los argentinos. Decime, oye, qué se siente, ¿no? Eso es, eso es. Cuando se oficializó que iba a ser el Mundial en Qatar, Diego, nos hablaron de que, bueno, los estadios, las infraestructuras, luego podemos desmontarlas y llevarlas a sitios menos favorecidos, un poquito haciendo una labor de filantropía, ¿no?, de la organización del Mundial qatarí. ¿Se están desmontando ya estadios? Es decir, ¿se está quedando todo ahí? ¿Cómo está siendo, digamos, el cierre, ¿no?, de este Mundial a nivel de infraestructuras? De momento no se ha empezado a desmontar ningún estadio. Han salido fotos en medios, pero eran de cuando estaba empezando la obra. El 974, que es mi estadio favorito del Mundial, os encantaría. Es impresionante porque está construido con los contenedores. Además, vas por dentro, vas al baño y el baño es un contenedor también de transporte. O sea, absolutamente todo en ese estadio es contenedor y mola muchísimo, pero no se ha empezado a desmontar. De hecho, me parece que queda un concierto pendiente, no sé de quién, todavía por celebrarse ahí, y se empezará a desmontar una vez termine ya la Copa del Mundo. O sea que de momento sigue todo exactamente igual, y yo os tengo que decir que me ha encantado el tener en una Copa del Mundo todos los estadios tan cerca. El más lejos es el de Al Bayt, que nos queda una semifinal todavía allí, que está en Al-Hor, que está como a una hora más o menos de distancia. Simula, que eso a Alberto le va a gustar muchísimo porque se fija siempre en los detalles, una tienda beduina, o sea que es una curiosidad que a mí me encanta porque está por dentro como con sus dibujos y todo, y a mí esas fricadas me gustan mucho, y sé que Alberto también. Y es el que más lejos queda, no es desmontable ese, pero el 974 sí, y todavía, pese a lo que se ha publicado, no se ha empezado a desmontar porque pasé por ahí ayer y está exactamente igual. Así que tranquilidad, que esto... Hombre, vale, estadio de la Jaima, si lo desmontan y me lo llevan a mi Sabadell natal, lo ponemos al lado de la Creualta para la que juegue... La verdad, es una pasada. Para que juegue la cantera ahí, ¿Sí, la Jaima, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaría. Oye, ¿y esta noche qué? ¿Esta noche vas a ir al campo, Diego? ¿Qué feeling tienes? ¿Notas que es el año de Messi? ¿Notas que la presión sobre el equipo biceleste le va a hacer mella frente a los croatas? ¿Qué feeling hay, sobre todo, si vas a estar en ese partido? Yo sí voy al partido. De hecho, en cuanto terminemos esta conexión, me iré precisamente al barrio de Bargua, que os decía, a hacer previa con los argentinos, porque me apetece vivir con ellos. Exacto. No sé si llegaré. He pedido que me guarden algo, pero no sé si llegaré. Pero me apetece mucho el estar con ellos en las horas previas. Y sí tengo el feeling. En general, toda la ciudad, me sorprende la cantidad de gente que va con Argentina. La gente de India y de Bangladesh que está aquí trabajando, que son la mayoría, y que no pueden apoyar sus selecciones porque no están en la Copa del Mundo, van con Argentina porque aman a Leo Messi. La gente de Argentina, evidentemente, va a morir con Argentina, los qataríes también van con ellos, absolutamente todo el mundo en la ciudad, menos los croatas, que no son muchos, van con Argentina. Y estuve ayer con un chico llamado Sergio,
Jelko, que es nacido en Croacia, en Split, pero que se mudó a Argentina con 3 meses y tiene ahora 51 años. O sea, ha vivido 50 años de su vida en Argentina. Me lo encontré al tipo en la playa con una camiseta partida por la mitad, en un lado la de Argentina, en otra la de Croacia. Le iban diciendo de todos sus amigos que si hoy le iban a pegar, que si lo iban a querer, pero al final acabará todo con buen rollo seguro. Y es impresionante porque va a vivir el partido de una manera bestial. No hay muchos croatas, pero los que hay van a hacer mucho ruido. Y resumiendo, mi feeling es que hoy gana Argentina. Luego, a saber, hay que decir esto a Nulo Mufa siempre, pero yo creo que, claro, que Argentina es su mundial. Es que, claro, no hay muchos croatas. Pues es que aunque vinieran todos, ¿eh?, de Croacia, esos casi 4 millones, por los 45 millones de argentinos, pues escúchame, es que lo tienen complicado. Y ya sabemos que los argentinos se empeñan, si hace falta, por ir a este mundial o por acudir a un mundial, porque para ellos es lo más grande, ¿no? Yo quiero que nos hagas tu pronóstico, Diego, ¿te parece o no? Me parece muy bien. Yo pronostico un partido de 90 minutos hoy, de prórroga, ¿no? Y un 2-1 para la selección argentina. Creo que no va a ser un partido fácil, creo que va a ser un partido muy igualado, creo que ese centro del campo de Croacia va a pelear un montón, pero me parece que como en cada día importante, Messi va a aparecer y creo que la selección argentina va a ganar 2-1 hoy y va a pasar a la final. Argentina no sabe ganar fácil, eso... No, claro, desde luego. Eso desde no. Ha sufrido en todos los partidos. Pero se ha mojado Diego, eso me gusta, porque Sergio no lo hacía. Nada. No se puede confiar en Sergio, ya lo sabéis. Ya está de vuelta en España y aquí... Se han vuelto bastantes periodistas, es decir, ¿eh? Ha quedado mucha gente de Argentina, mucha gente de Marruecos. Os contaré mañana qué tal el ambiente. Voy a investigar cositas también para contaros. Pero hoy en el centro de prensa éramos poquitos, ¿eh? Me ha sorprendido. Claro. Muy bien, Sergio. Oye, pues nada, alguna entrañita, algún vacío, ¿eh? Yo creo que puede caer si te das prisa. ¿Choripán? También lo hacen, ¿no? ¿Choripán? ¿No? Yo no estoy tan seguro. Vacío y entraña seguro. Creo que te has metido ahí en un poco de jardín, pero bueno, en cualquier caso. A mí me gusta el choripán. Si pillas uno, nos lo cuentas mañana. Perdona, Diego, pásalo bien. Que aproveche. Chao. Nos vemos, chicos. Adiós. Chao, adiós. ¿El choripán quién lo ha inventado? No te puedo contestar. Yo lo que no sé, prefiero no contestar. Ya. Están los argentinos ahora diciendo, ¿qué de sí? Quien sí sabe mucho, sí sabe mucho de gastronomía, sí, de fútbol, de cultura, incluso, no sé si para hacer predicciones, creo que no, pero sí sabe mucho, son nuestros compañeros Darío MH y Miguel Quintana. ¿Cómo estáis? ¡Hombre! Pero fíjate qué bien, qué acomodados estáis. Ojo, ¿eh? Repanchingados, ¿eh? Sí. Bueno, con los aciertos del otro día, yo sí que acerté a un lado, él no. Pero yo sí acerté a un lado, yo dije lo de Marruecos, además lo dije desde la plena confianza. Sé cosas. Pero bueno, yo acerté. Mejor no hablamos. Tú ponle énfasis a lo que has acertado, que esto lo hacemos, ¿no? Tú lo que has acertado, lo otro. Claro que claro. Sí. El otro lado es complicado, ¿eh? Que el mundial que estamos viendo es espectacular en ese sentido, a nivel de sorpresas, de emociones y de demostrar que no sabemos de fútbol nadie. Pero pasa siempre, ¿no? O sea, sí, yo creo que siempre hay sorpresas que... Pero una como la de Marruecos, yo echaba la vista atrás... La de Marruecos, Alberto, la iba... Sí, la iba soltando. Yo... Pero desde el 2002, que se cuelan Turquía y Corea del Sur, sí, no hay una sorpresa... Bueno, lo de Grecia en la Eurocopa, ¿no? Claro, de 2004. Sí. Yo sí que creo que se juega este Mundial a estas alturas de temporada hacen que los equipos estén físicamente, te diría, en plenitud. Y los equipos que tienen... Claro, es que Croacia y Marruecos, por ejemplo, especialmente Marruecos, están rindiendo muy por encima de su... Es decir, Unagi, que nos gusta a todos. Sí. Bufal. Es que Danae, es que Langers... Es que juega... Está en el pozo de la Liga. Es colista. Es que va colista con mucha distancia con respecto al penúltimo. Entonces, claro, ese punto, no sé si de plus, de extra que están dando, añadido al punto físico, pues yo estoy está viendo que haya muchas cosas. Pidiendo fichajes de Unagi, de Amrabat, para que vengan a la Liga, ¿no? Bueno, he visto portadas por todos lados. Claro, y digo, bueno, un momento, vamos a ponerlo todo en su contexto, ¿no? Habría que ver también cómo son los otros 9 de Langers, ¿no? Sí, bueno... Los semifinalistas, cuidado. Bueno, está Bentaleb, que es un internacional argelino, que en 2014 nos gustó mucho y tal, pero sí, a lo mejor juegan con 7, ¿no? Y por eso van últimos. Bueno, ¿y qué esperáis de hoy? ¿Qué creéis que puede pasar hoy? Porque, claro, Argentina con esa presión, bueno, con toda la presión del mundo, pero con un Messi, lo decía ayer Jorge Valdano, ¿no? El más Maradona que ha visto hasta ahora, ¿no? No, en todos los sentidos. Claro, sobre todo el emocional, ¿no? O sea, sí, yo creo que en el fútbol la carga simbólica es muy importante. No solo hay que ser, también hay que parecer. Y Leo Messi siempre ha sido un líder futbolístico, pero ahora también es líder emocional. Aún así, a mí el partido, no sé cómo lo ves tú, Darío, me parece más igualado de lo que se está comentando. O sea, es un partido donde creo que van a tener la pelota de forma dividida seguramente más los argentinos, pero que
Yo lo veo muy igualado por cómo son los centrales de Croacia, porque si Leo Messi no frota la lámpara, igual no hay gol en Argentina. Di María está tocado. Cuidado, ¿eh? Croacia no es fácil jugar contra Croacia. Se han cargado a la que era la máxima favorita, que era Brasil. A mí me apetece mucho el partido porque creo que se juntan los dos mejores centrocampistas del mundo, Messi y Modric. Con permiso de De Bruyne y de gente que entra y sale, pero creo que estos dos están ahí. Y yo auguro, al contrario de lo que decía Diego, que yo creo que bueno, pues están muchos días allí, por el calor y demás, te tiene que afectar al final. El síndrome de Estocolmo le entra un poco, ¿no? Pero yo creo que no son 90 minutos, yo creo que se va a 120. Mínimo. Y pesadete y un partido complicado. Pero no sé, yo la verdad que creo que va a ocurrir algo que probablemente haga que Luka Modric, pase lo que pase, para mí entre con todo merecimiento en el debate de el mejor centrocampista de la historia. Ahora nos centramos en la figura del futbolista del Real Madrid y esta semana le preguntaba a Andrés Palop, nuestro gran portero, por el duelo en las porterías, por quién le gustaba más o quién era mejor entre Livakovic y Dibu Martínez, y se decantó por el Dibu. Y eso me sorprendió porque analizaba el gol que le hizo Neymar a Livakovic, que nos pareció que, bueno, evidentemente era un golazo. La salida. Dice, pues, no sale bien. Dice, ya tuvo dos salidas antes, la que le marcó mucho a Neymar, como lo hacía, y a la tercera Neymar dijo, date, que ya sé cómo lo haces, y la última te driblo y te lo marco. No se le vio como más deficiencia a Livakovic. Por experiencia y por trayectoria se entiende que Dibu, por edad también, ¿no? Está más hecho, más Dibu es un bigardo, es un tío muy grande. Te voy a decir una cosa. El Dibu es el típico que si está muy crecido, cuidado. Porque ahora está muy crecido para los penaltis. Estuvo sensacional en la tanda de penaltis, tirando un poquito de fútbol subterráneo como le gusta a él. Creo que ahí estuvo fantástico. Pero cuidado, no esté sobrecrecido en un partido como hoy y no te la venga a liar. No sé qué opináis vosotros, pero son seguramente los dos porteros junto con Chesney del campeonato. Y son muy diferentes. Porque dices y Bono, por supuesto. De hecho, Bono está creciendo de una manera brutal. El Dibu es un portero argentino, con todo lo que eso conlleva, con mucho carisma, mucho carácter, muy extrovertido, de hacerse grande, de decirle al lanzador, te como hermano. Livakovic nunca ha tejido tres palabras seguidas. Da la sensación el otro día, para los penaltis, para el de Rodrigo para empezar, con una cara como si estuviese con los colegas ahí en el parque. No, con los colegas lo celebrarían más. Estaba súper tranquilo, es un portero introvertido. Hemos visto alguna imagen de Luka Modric dándole consejos de liderazgo, diciendo créete mejor de lo que eres, porque aunque seas muy calmado tienes que ser mejor. Pero es curioso, dos formas de afrontar un mismo rol. Yo entiendo y comparto lo que dijo Palop, pero casi un poco por descarte, porque Livakovic tampoco le conocen. Palop conoce mucho a Livakovic, que lo ha visto mucho en el Dinamo de Zagreb. Para el gran público. Decía que en su equipo es que tampoco destacaba mucho. Tampoco, realmente. Ni siquiera. A ver, yo personalmente creo que el partido del Dibu el otro día hasta los penaltis es para verlo. O sea, el partido del Dibu es para verlo. Estaba ocioso. Sí. Es que el Dibu es ocioso. Sí. El Dibu es, llega a martes y dice, hoy se sale. Sí. Y si sale, encima sale mal con el gol de Birchhorst, los dos. Pero es eso, luego al final tiene esa cosa que es ser para penaltis, que va de la mano con lo que tú decías del carácter, y ahí está. Me parece que es un portero que encaja muy bien en esta selección, con la deuda emocional que acarrea esta selección argentina. Otro líder. Es importante tener líderes emocionales, como decía Miguel y ahora Darío, que absorban ese impacto un poco. Claro. ¿Sabes? Es decir, eso es como la yo tengo un vecino, por ejemplo, que le gusta tocar la batería por la noche, ¿vale? Entonces, igual no se está viendo. Me gustaría. Tu vecino favorito. ¿Quieres decirle algo? Sí. Bueno, ya sabe que toca la batería. Entonces, a mí me gustaría. ¿No? Sonámbulo. Sí. Toca la batería. Sonámbulo. Pero es un notario de la actualidad. Sí, pero esa insonorización que absorba el ruido, ¿no? Eso es básico. Yo creo que Dibu, Messi, el propio De Paul también, están absorbiendo toda esa presión, como que son tres o cuatro pilares que lo están absorbiendo y esa parte emocional creo que a Argentina le da muy bien. Oye, la gente ha tirado preguntas, ¿no? ¿Has comparado al Dibu, a Di María y demás con Hueveras? Sí, exactamente, con Hueveras, exactamente. Sí. Tal cual, así lo ha hecho. Vale. Lo que pasa, Alberto, me han dicho a mí que hoy teníamos que repasar nuestras tú y mí apuestas. Las tenemos que poner. ¿Es obligatorio? La hacemos así rápido. Venga, rápido, la mía va. Primero, que ya estoy cao, caput, total. O sea que rapidito. Adiós, XX, adiós, fuera. Nada, ni Brasil ni Inglaterra van a estar en la final. Adiós. La de Alberto,
que creo que aún tiene alguna opción de sacar algo. Claro, ahí está Francia, Alberto. Sí, sí. Me odio a mí mismo por haber renegado de... De Marruecos. De Marruecos, pero es que era Marruecos-España, Darío. Claro. Si, no, no. Si ya puse que Portugal eliminaba aquí España... Aquí fue populista. Y me cayeron palos... Sí, fui populista. Fue populista. Lo reconozco. No se me caen los anillos. En vez de defender su sapiencia y su sabiduría... Sí, sí. Así soy. Fíjate que tenías un ejemplo cercano en Eto'o. Sí, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, que adivinó ese Francia. Es verdad. Camerún-Marruecos. Tuvo mala suerte Camerún, no, pero... Bueno, tuvo la mala suerte de que en el último partido le ganó Cabo Brasil. Abubakar marcó gol y se quitó la camiseta. De la de todos los mejores en octavos. Inglaterra-Qatar. Qatar. esa es la mejor. Es un genio, es un genio. Es una apuesta política. Claro, ¿no? Es un figura. Pero bueno, ahí está todavía Francia. Por ahí es un win-win. Francia o Marruecos. Si pasa Marruecos, estaré contento. Si pasa Francia, habré acertado la mitad. Claro, lo que no esperaba era la derrota de Brasil. Es una cosa que yo, sinceramente, no vi venir. Ahí Croacia se ha cargado las porras de total. Medio mundo. Sí, total. Adiós, dijo Luka Modric. Bueno, pues ya está repasado esto. Alberto, espero... Estamos en empate, ¿puede ser? ¿Qué empate? ¿No? Bueno, no sé. ¿Cómo se contaba esto? No sé, ya, a los puntos. Yo creo que estamos en empate. Vale, pues... Pero yo ya no tengo opción de más. Entonces, bueno. Vamos con las preguntas de la gente, que les pedimos que mandaran preguntas para vosotros. Y esto ha sido, bueno... lo vamos a centrar un poquito en la Liga, porque claro, la gente dice, bueno, muy bien, el Mundial está muy bien, pero quedan ya, creo que son 17 días para que arranque la Liga. Hay fin de año, cuando estéis preparando la cena... No, partidos de Liga. Antes. Mira, pregunta Jesús Gabriel Banda Sánchez. ¿Quién será el MVP de la temporada en la Liga Santander? Ven. Como creo que para mí... Bueno, creo. Para mí sigue siendo favorito el Real Madrid... Creo que Vinicius. Vinicius Junior. Que eso sí, llegará tocado del Mundial. Bueno. Será ahí el levantarse, ¿no? Y decir... Eso luego en dos partidos se olvida. Sí, ¿eh? Los brasileños lo olvidan más fáciles que otros países. Yo voy a tirar la pedrada, porque creo que es una pedrada, de decir Benzema. Benzema. Hombre, es que el tema de Benzema, de que... O sea, ya está entrenando con normalidad con el Madrid, ¿eh? Sí, sí. Igual hay como cosas raras de federación y tal. Bueno, es una gestión de grupo pura y dura, sí, ¿eh? Sí, yo, total. Ahí, sinceramente, creo que Deschamps es quien tiene más información. Sí. Y este es mi bloque y voy con esto. Y en Francia se ha demostrado que funciona sin Benzema también. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión pura y dura. Yo digo pedrada porque, quiero decir, mucho tiene... No por ser Benzema, obviamente. Pero no quiero decir, no es una apuesta de riesgo. La segunda vuelta. Esa es la cosa, porque tiene que hacer mucho porque no ha estado presente. Ahora mismo sería Lewandowski. Ahora mismo sería Lewandowski. Se acaba hoy, sí, por supuesto. Hasta ahora ha sido Lewandowski. 100%. Opiniones de mucho riesgo, Darío. De Marruecos, por ejemplo, mucho riesgo. Y que Benzema tal, cuidado, ¿eh? Él sí se arriesga. Con esto. Él sí. Ya, la primera salió bien. Venga, esta pregunta me la saco de la manga yo. A ver. Futbolista que os está decepcionando en esta Liga Santander y que creéis que pueda alzar el vuelo. Me sirven un par, si queréis. Sí, a mí me sale uno evidente que está haciendo un buen Mundial, sobre todo a partir de las eliminatorias, que es Rodrigo De Paul. Yo esperaba que De Paul lo hiciese muy bien a Atleti, me parecía que encajaba bien con el Cholo y ha estado muy mal, es la realidad. Sí, sí. Y él lo sabe, porque lo ha dicho incluso en declaraciones de que ahora estamos viendo al verdadero Rodrigo De Paul. Esperemos que la inercia del Mundial le venga bien y pueda ofrecer su fútbol, porque a mí me parece, creo que fueron 30 millones... Sí, sí, creo que lo vale, de verdad. Creo que a buen nivel lo vale. Yo voy a coger un poco el camino que ha marcado Quintana y voy a decir Enesiri, por ejemplo. Porque es alguien que también está haciendo un Mundial, pero bueno, es ampliable a casi cualquier jugador del Sevilla. Imagino que casi cualquier jugador del Atlético de Madrid. Totalmente. También, porque las temporadas no están... Es tremendo que Atlético y Sevilla tienen a muchos jugadores. Es que son los que más. Es increíble. Es lo brutal. Sí. De hecho, hay un récord en la final de Mundial. El equipo que más titulares ha alineado fue la Juventus de Turín en la final 2006. Si hubiese una Argentina-Marruecos y los jugadores fuesen titulares, serían 5. Superaría, ¿no? Claro, sería Papu, Nahuel, Acuña, Bonu y Enesiri. Sí. Sería brutal que un equipo que no está teniendo una buena temporada porque no la está teniendo, que ha cambiado de entrenador, colase a 5 futbolistas en la final. Fútbol. Sí, es así. Preguntaba Patricia, NPatricia78, una pregunta así. Decía, ¿qué sabor os está dejando este Mundial? Yo os la enfoco hacia... nivel futbolístico, diría, porque habíamos dicho, wow, un Mundial ahora, en medio de la temporada, llegarán los equipos mejor, estará la gente más fresca. ¿Os está pareciendo eso, que está siendo a nivel futbolístico el mejor Mundial o quizás no tanto? Está también otro de los récords que se pueden batir, ha venido hoy con la lección aprendida. Sí. Los Mundiales más goleadores han sido Brasil 2014 y Francia 98.
se marcan 13 goles en los cuatro partidos que quedan... Que no lo veo, ¿eh? No lo veo. Es complicado, ¿verdad? Es complicado. A ver, tercer y cuarto puesto siempre es un partidillo que la gente va un poco en chancleta. Sandunguero, sandunguero. Sí, pues ahí se puede... 5-4... Claro. Son más de 3 goles por partido. Sí. Es complicado. Si cuentan los de las tandas de penaltis, igual lo consigo. Pero el caso es que eso no vale. Si se marcan 13, se superaría ese récord. Los goles no siempre son señal de buen fútbol, pero sí de emoción. Y yo creo que se está jugando bien, que está viendo emoción, que los jugadores han llegado bien. Creo que futbolísticamente es un mundial de notable alto. Pero ha habido partidos muy aburridos. Sí, a mí todos, siempre pasa. A mí me baja la nota mucho la última jornada de grupos. Es la mejor. Pero yo veía, o sea, veía equipos muertos. Y en octavos me pasó un poco también que veía equipos muy, muy, muy fuera a nivel físico, cosa que no tiene sentido porque estamos en noviembre, diciembre. Claro. Eso a mí me ha bajado un poco. Sí que creo que luego, por ejemplo, la ronda de cuartos de final, sobre todo por el lado izquierdo del cuadro y tal, me ha parecido espectacular. Es el día Brasil-Argentina ese día fue de los mejores. Fue de los mejores recuerdos de días del mundial que tengo, de espectacular. Pero sí que es cierto que la nota, yo lo voy a dejar, dice notable alto, yo lo voy a dejar en un notable. Notable. Estoy contigo, Darío. Y el futbolista de la Liga, que más está, Yassine Bonu, evidentemente, podría ser un candidato, el que más está brillando, el que está siendo más importante. Yassine Bonu. Hombre, está Modric. Sí. Pero sí. Pero la importancia... Como determinante, quizás. Ver, exacto, determinante. Sí, sí, no la importancia, pero día, ya le conocemos a Modric perfectamente. Una parada a Joao Félix. Es espectacular, un disparo desde la frontal con Combita, que podía haberse colado dentro. Joao, yo creo que también ha hecho un buen mundial, hablando de jugadores de la Liga, pero lo de Bonu, es que va a haber mucha disputa, Livakovic, Bonu, Diego Martínez un poquito menos, pero sí, claro, si sigue ganando tanto de penaltis se colará. Sí. El pobre Llorir, que bueno. Y Llorir que está bien, que el otro día en Inglaterra, pero claro, es que están tres tíos parándolo todo. Sí, sí, no, ha hecho muy buenas paradas Llorir, pero... Claro, como es. Ya te tenemos visto. Es un poco. Por eso he dicho Bonu tan rápido y he quitado a Modric de la ecuación, porque como ya sé qué hace Modric en estas. Claro, había que poner un poquito mandanda, ¿no? Para darle un poquito de alegría. Es que, a ver, Modric, para sorprendernos, tendría que jugar mal, ¿no? O sea, qué sorpresa Luka Modric. No, o sea, un hat-trick. Ha dado un pase mal. Cualquier cosa. O sea, un hat-trick. Quiere decir, un hat-trick es a estas alturas lo único que diría, wow. Y tampoco, del todo. Y curioso el tema del Sevilla en ese sentido, un equipo que está en descenso, porque vuelve la Liga Santander, como decías, Danae, pero no empieza a tabla rasa. No. Aquí cada uno tiene una mochila que arrastra de antes. Algunos. Eso quisiera algunos. Pero evidentemente vamos a ver cómo lo soluciona y si esa inercia positiva del Mundial pues puede ayudar, ¿no?, a reflotar a algunos equipos que seguramente no han empezado. Algunos sí. Tengo una última pregunta que tiene un punto hasta de filosófica, que la mandaba Omar Pana 2011. ¿Qué creéis que es lo más importante del fútbol? Y voy a empezar yo, si queréis, con una reflexión que he oído estos días de por qué Argentina le está yendo bien en este Mundial o por qué la gente cree que puede ganar este Mundial. Y la gente dice que es porque es la que más lo desea. Y yo creo que el deseo, el desear algo mucho, 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 creo que la vida es importante para conseguirlo, ¿eh? No sé, creo que en el fútbol también. Si tú deseas algo mucho... Más que tu rival. ¿Estás leyendo a Paulo Coelho? Y esto es muy subjetivo. No, gracias. ¿No? Esto es muy subjetivo, ¿eh? Porque dirán, pues los croatas también lo desean mucho. También. Sí, pero lo de Argentina, ¿no?, es como que hay mucha gente apretando, ¿no? Bueno, para vosotros, ¿qué sería? Yo le voy a añadir algo a eso. Lo importante del fútbol y de la vida no es tanto el deseo como el camino hacia él. Lo importante de la vida y del fútbol es el camino. Los preliminares. A ver. Bravo. En un viaje que, o sea, tú vas a Roma en avión y en los preliminares, ¿qué es? ¿Hasta que aterrizas, no? El duty free. No, es el camino. Eso es, los amigos que hacemos por el camino. Pretendíamos aquí filosofar y... Se la ha cargado. Yo, llevándolo al Mundial, pero que pasa también con el fútbol, por ejemplo, en la Liga, aquí en España y ya en el mundo ni te cuento, todos tenemos muchas diferencias. O sea, no son los mismos, el mismo carácter uno del norte que uno del sur, un canario que un balear. Y en un mundial es que es esto multiplicado por cultura, raza, pensamiento. Y hay pocas cosas en las que nos unimos, pocas cosas que consumimos juntos y que valoramos juntos. Y la Copa del Mundo es una de ellas. Y somos capaces de empatizar con jugadores y con equipos de otro cultura, pensamiento. No empatizaríamos en nada. Por ejemplo, yo me acuerdo, Arabia Saudí-Argentina. Estamos mucho más próximos a los argentinos que a los saudíes, es obvio. Pero
Y esa remontadita que hizo Arabia Saudí, ¿no estuvo ahí con la piel de gallina? Y después de escuchar a Hervé Renard en ese discurso al descanso, ya no te... Piel de gallina, y dices, pues igual lo único que empatizaría sería con eso. Y es el fútbol. Es un vehículo para empatizar con gente con la que no encontrarías en otro sentido. Sí, señor. Muy bien. Yo no te lo voy a joder esto. Muy bien, no voy a ser como tú. O sea, le viene a tumbar la reflexión. Y luego dices, claro, tapiza mi flor. Venga, pero he traído un parterre. Vais a flipar. Qué bueno. Va, dos nombres. Dos nombres propios de hoy. ¿Quién va a estar mejor? ¿Nahuel Molina o Luka Modric? Nahuel Molina va a tener más trabajo. Bueno, ¿no? Nahuel ya ha marcado. Sí, marcó el otro día su primer gol. Muy bien el otro día. Increíble. Sí. Hombre, yo creo que va a estar mejor Modric, pero cuidado los laterales de Argentina, que al final no está Acuña, no está tampoco Montiel, los del Sevilla, y Nahuel en el lateral derecho va a tener mucho trabajo, seguramente ante Perisic, que es un jugadorazo. Claro. Yo creo que Modric, pero si Nahuel hace un buen partido, los enteros de Croacia bajarán. Totalmente, sí. O sea, aparte que va a tener mucho trabajo porque ya digo en este mundial, ¿no? Cada vez que hay un campeonato de selecciones, Iván Perisic se demuestra en decir. Pero de hecho, tenías una ¿os teoría. ¿Os acordáis de mí? Tú tenías una teoría de que gente que no vea mucho fútbol, pero que se acerque en Eurocopas mundiales, cree que Iván Perisic es. Sí, sí. Eso es. Es Garrincha. Sí, sí. Qué bueno. Efectivamente. O Milan Baros en su día. Sí. Hay gente, ¿no? Claro, hay gente mejor. ¿Shaqiri o Leo Messi? Depende. Claro, depende. A mí, si me preguntas. Shaqiri, claro. pero es eso, yo creo que Nahuel va a tener mucho, y eso, hablando de lo de Perisic, que el gol que mete de cabeza desde el área, pero prácticamente fuera. Atrás, entonces, ahí va a tener mucho trabajo. Es verdad que Perisic también se juega a todos, todos los tiros, le pega de todos lados, dice, este es mi mundial y tal. Fijaos que yo aquí creo que Modric hoy va a tener mucha tarea defensiva. En lo que, fíjate ese tren inferior, para mí lo quisiera, una potencia, o sea, un trabajo defensivo que él hace muy bien. Está fijando en los cromos, claro, del 98 Nahuel Molina. Sí, sí. Del 85 Modric. Sí, 24 y 37 años. Ya, 13 años. Escucha, 37 son los que tengo. Yo soy del 85 y esa es una edad maravillosa para ganar un mundial, ¿eh? Lo digo. Sí. Para correr 12 kilómetros. No, ya no. No. Escucha, no le hace falta correr a Luka Modric. Pero corre mucho, ¿no? Y Nahuel otra vez que marcó. Pues son dos piezas importantes y yo estoy en la línea de Darío y ojalá me equivoque, pero yo hoy, por suerte, no es un partido de las cuatro, sino que es por la noche, que estaremos más despiertos. Pero creo que va a ser más tenso que brillante, creo. Ojalá me equivoque. Pero si coge el balón Luka Modric y empieza a mimarlo como él sabe, a llevar la batuta de Croacia, ojito, porque bueno, llevamos tantos años disfrutándolo, que por favor que no se acabe nunca Luka Modric. No sé hasta cuándo creéis que podemos tenerlo aquí en el Real Madrid, pero es de esos jugadores que marcan una época, lo ha hecho con la selección y con el Madrid. Es que ahora mismo tú no puedes vislumbrar el final, aunque tiene que llegar, porque cada año mantiene el nivel. El año pasado que hace es brutal, el Mundial que está haciendo es brutal, por tanto, yo diría que no hay que pensar en ello y que ya llegará, pero claro. Ahora mismo... Que encima está haciendo una cosa muy buena en las últimas temporadas, muy de NBA, el load management, saber cuándo sí, cuándo no, lo está haciendo muy bien. Y voy a tirar otra pedrada. Creo que no es el último Mundial de Modric. No es broma. ¿Cómo? ¿No es el último Mundial? Creo que no va a ser el último Mundial de Modric. Lo digo en serio. El otro día ya dijo... ¿Y el penúltimo? El otro día ya pegó un corte... Eso sí. Ese me juega. Ese sí. Con 41 años le quieres jugando. Yo... No es ninguna locura. El otro día dijo una cosa de... Le dijeron básicamente, de, bueno, tú ya, ¿no? La selección. Y dijo, ¿qué? Como que pero eso es un poco cuando te resistes, te dicen, venga, ya tú dices... Yo creo que si se mantiene en activo, jugando, no sé si en la Liga o en ligas ya más menores, tranquilamente, tal, si está en activo, yo soy el seleccionador croata. Que son 4 millones, recordemos, que tampoco sobra. Claro. Pero siempre salen talentazos, sí. Yo, está el pobre Susi Chai, que es un talentazo de 20 años. Bueno, a ver... Sí, pero Susic está muy bien, pero es lo que dice Darío, es verdad. Yo también lo pienso de Leo Messi, que podría romper el récord de mundiales con 6. Si tú estás ahí jugando, te tienen que llevar. Sí, sí. Y Cristiano en los últimos meses, porque me hace un poco cambiar de opinión, pero hubiese dicho lo mismo también. Mundial con 26 convocados y demás, se entiende que... Si eres Brasil y llevas a Dani Alves, eres Croacia y no llevas a Luka Modric, si siguen en activo, da igual lo que vaya a jugar, más o menos... Y además que es una inspiración, ¿no? A mí la sensación que si Croacia gana el Mundial, igual
Claro, te vas por la puerta grande, pero vamos. Él decía que se retiraba un poquito de la selección y no del fútbol, pero es lo que dice Darío, que esto se te va el piquito y luego... Pero también os iba a decir que importante es saber irse en el momento adecuado, ¿no? Claro. Y tanto Messi como Modric, despedirse en todo lo alto. Pase lo que pase en este Mundial, lleguen a la final o no, la ganen o no, oye, es irte al final con todos los honores. Hay cierta estética. Claro. En saber elegir tú cuándo irte. Que no te echen. No tan pronto como Zidane, por favor, es de lo que más me arrepiento en la vida, de no haberle podido... ¿Tú te arrepientes de que se retirara Zidane? ¿Yo? ¿Tú te arrepientes? ¿Yo? ¿Te fustigas porque se ha retirado? Me arrepiento desde 2006. Yo, un niño de 13 años en aquel momento se arrepintió de no haber enganchado a Zidane y haber dicho... Zidane, primero, uno, no te vuelvas contra Materazzi. De segundo, uno... Sordo, claro. Dientes, dientes, que lo okay, creo. Claro. Y dos, piénsate un par de años más, mínimo. Pero, yo no os quiero retirar, pero me temo que tengo que ir despidiendo. Hombre, ¿eh? Nosotros sí que ya estamos... yo ya encargo la recta final. Por, ya, sino por el lumbago. Sí. O sea. Claro, claro. No, bueno, sí, sí, yo el menisco me... Ha venido dos veces. Primer día de pie, segundo en el sofá. Sí, el tercero ya, ya no sé. Unas uvas, ¿eh? La cama. Unas uvas, sí. No os vayáis muy lejos, ¿vale? No vayáis muy lejos, gracias. Porque vamos con otra leyendaza de la Liga, Alberto. Sí, sabes que con Vero Boquete siempre me gusta escucharla, ¿de acuerdo? Debes. Si está contigo, pues me gusta escucharla más, porque sé que tú le vas a sacar los temas importantes. Y se me quedó todavía el regusto de que faltaba un poquito más de hablar con ella. Y quiero acabar de ver más fragmentos de, ese, de esa charla que tuviste con Vero Boquete, que siempre es un lujo poder escucharla y aprender de ella. A nivel más global del deporte femenino, no sé si crees que el fútbol es el que más ha evolucionado en los últimos años o de los que ha evolucionado más rápido. Quizás. Sin duda, porque el fútbol femenino estaba como parado, ¿no? Parecía que había un tapón que no nos dejaba salir y en ese tiempo otros deportes femeninos no es que tuviesen tanto, pero sí tenían un poquito más de apoyo y en los últimos años pues, el progreso y la evolución del fútbol femenino ha sido brutal, especialmente si lo comparas con otros deportes. Es que es todo, es la profesionalización con la entrada de los grandes clubes masculinos, es gente mejor y más capacitada dirigiendo toda esa estructura, es la repercusión en los medios, porque sin ellos no llegamos a la gente, no entramos en las casas, entonces son los patrocinadores, porque como hay espacio en los medios también les interesa, o al revés, es un poco un cúmulo de cosas que evidentemente, pues ahora que esta rueda ha empezado a girar, es mucho más fácil tener más y mejores. Y yo creo que en ese momento está el fútbol femenino ahora y ya es una rueda que no se para, que no se va a parar. Y la única pregunta es cómo de rápido va a ser y cómo de grande va a ser la rueda. Primer ejemplo, con 5 o 6 años, la primera vez que entro en un equipo de fútbol, había una norma federativa que prohibía a las niñas jugar con los niños. Eso a día de hoy, a quien se lo digas, dice, tú estás loca, que no podías... No, no, yo me sentaba en el banquillo y veía cómo mis compañeros jugaban. Entonces... Entrenar si podías, pero jugar... Claro, entonces eso ya es algo que ahora dirían, bueno, es que no es posible. O lo que dices del tema de viajes o de campos de entrenamiento. Ahora estás en las ciudades deportivas de los grandes clubes, llevas las camisetas del mismo año, la misma temporada. No las de hace 5. Eso es un que gran era la realidad. Y de tu talla, no las del equipo juvenil de chicos. Esa era la realidad. Yo me quedo con todo. Me quedo con todos estos avances y lo valoro muchísimo, pero quiero más. No me conformo con esto. Cuando dicen el fútbol femenino no genera, no llena estadios cada fin de semana, lo promocionas, patrocinas el partido. Haces todo lo que haces para... ¿Lo mismo que haces con tu equipo masculino lo haces para el equipo femenino? No. Entonces, evidentemente, el fútbol femenino es un producto y como todos los productos, tú tienes que invertir. Ahora invierto, ahora gasto el dinero, luego lo recupero y obtengo la ganancia. Entonces, es un proceso que se empieza a dar y que, como se ve que tiene éxito, cada vez más equipos y más sitios copian esto
patrocinan, fomentan, hacen esa inversión. En los últimos años tenemos un montón de mujeres profesionales en lo suyo dentro del deporte, cada vez más preparadas, buenas profesionales, que empiezan a tener esas oportunidades, que además prácticamente todas lo hacen muy, muy bien, y eso está favoreciendo a que cada vez dentro de este sector tan masculinizado como es el fútbol, tengamos más espacio para mujeres y cada vez también para mujeres dentro del fútbol masculino. Ya vemos alguna parte del staff médico o del staff técnico en algún cuerpo técnico de clubes masculinos. Maravillosa, como siempre, Vero Boquete. Fijaos, hicimos la entrevista en el 29's de PortAventura World. Es un lugar, bueno, único, espectacular. ¿Que todavía no lo conocéis? Pues es muy fácil si queréis conocerlo. Y además, con un 40% de descuento en tus entradas gracias a la Liga Entertainment. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. Enseguida veréis un QR aquí en la pantalla que podréis escanear. Os registráis, canjeáis el código de descuento cuando compres vuestras entradas para PortAventura. ¿Vale? ¿Lo has entendido? Estoy con esto ya. Porque además, voy a ir al QR, voy a registrarme, voy a canjear el cupón. ¿Sabes por qué? Porque para mí el Shambhala es la leche. ¡Hombre! O sea, Estampida Dragon Khan son los clásicos. La emoción y lo que ahí se vive. Estampida Dragon Khan son los clásicos. Luego viene el Shambhala, que sí pasa por encima del Dragon Khan en la subida, sí, que sí, dices... Sí, sí, es que es mucho más alto. Que es tremendo. Sí. Y a mí el que me emociona es el Furious Baco en la entrada. Ah, que claro. Es el arranque ese inicial espectacular. Por lo tanto... Sí. Una aceleración de 0 a 100 creo que era en 3 segundos. No, no, es una cosa espectacular. Así que yo voy a ir a lo mío y luego, evidentemente, al 29's para, pues, bueno, para el aperitivo, para comer y para pasar el día entero. Ahí, además, con la familia, o sea que... Eso es, pues escaneáis el código QR y podéis ganar todavía muchas cosas más. Bueno, ya sabéis que aquí... No nos falta de nada, espectacular. Pero ahora ya sí, tenemos que ir cerrando, recordando que hay un móvil vivo en juego, que es un móvil que hace unas fotos increíbles. Arroba la Liga, utilizáis la etiqueta habitual, la Liga EM20, que es el hashtag de hoy. ¿Y qué podéis hacer además de ganar el móvil vivo? Ganar una camiseta de vuestro equipo. Eso es, la que queráis. Mandando una foto. Sí, sí. Sí. ¿Una foto que qué? Que describa... Pues, el Mundial y cuál ha sido el mejor momento en el dentro del Mundial. Vuestro mejor momento de este Mundial. Y esto es totalmente subjetivo. No sé, claro. Esto es verso libre, lo que cada uno le apetezca. Puede ser lo que queráis. Dentro de unos cánones, por favor, de cierta educación. Así por que, supuesto. Oye, entráis ahí, mandáis la foto, ponéis el hashtag y pedís la camiseta que os dé la gana. O sea. Empiezan las semis hoy. Toca disfrutar hoy y mañana. Así que, nada, mañana volvemos a la hora de siempre. A ver qué ha pasado con Argentina y Croacia. Yo creo que va a pasar Argentina, pero lo digo con la boca pequeña, Mira, pues para llevarte la contraria voy a decir con la boca también pequeña que Croacia en los penaltis. A ver. Mañana lo sabremos. No faltéis. Chao, chao.